Si concebir es dar vida, ¿cómo se concibe a la muerte? Estar empacando mis cosas. Se me fue el tiempo, ni cuenta me di. Mire, aquí está toda la información. Ahí voy, mi niño. Como ve, deposité a su cuenta el doble de la cantidad que usted me pidió, por la tercera cláusula. La tercera es muy importante. Si usted acepta, claro, que la cumpla. Soy un profesional. ¿Oíste, Ezequiel? Es un profesional, mi niño. Discúlpeme, es que yo nunca había contratado los servicios de una persona como usted, de un... eliminador. ¿Eliminador? Pues sí. Eliminador. Es que es pecado, ¿verdad? Por eso usted lo va a hacer y no yo, porque yo no quiero irme al infierno. Y usted, pues, de todas maneras se va a ir al infierno, ¿verdad? Discúlpeme, es que mire, a la Virgen María, un ángel le anunció que ella iba a concebir al Hijo de Dios. Y a mí, un demonio me anunció que yo iba a concebir al Hijo de la Muerte. No, no estoy loca, es la verdad. Perdón. ¿Me permite
darle de comer al gato. Y mientras, le ofrezco algo. He mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo que por venir. El sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios vuestros y el que revela los misterios. Y de muchos honores y grandes. Thank you.
Ni la carta. ¿La carta está bien? ¿Ya la leyó? ¿Sí nos irá a funcionar? Digo, pues usted quiere simular un suicidio. Y la tercera cláusula. ¿Oíste, Ezequiel? No tenemos que preocuparnos por la tercera cláusula. Él es un profesional, menino. Primera cláusula. La muerte tiene que ser con el menor sufrimiento posible. Segunda cláusula. El día de mi muerte tiene que ser el menos predecible para mí. Tercera cláusula. Cuidará a Ezequiel como a su propia vida. Si concebir es dar vida, ¿cómo se concibe a la muerte? Antes de morir, estuve 9 meses en coma. La profecía se cumplió. Mi bebé nació con un don. Puede tomar la vida de cualquiera con solo pensarlo. Thank you.